chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Colorea o Muere. Sí, este juego pues ya lo habíamos tenido en el canal, solamente que ahora hay muchas cosas nuevas. Por lo que tengo entendido tenemos el capítulo número 2, pero para eso tenemos que pasar el capítulo número 1 otra vez. Y no solo eso, sino que también el capítulo número 1 ha cambiado demasiado. Entonces vamos a ver ambas cosas. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues entonces estamos aquí, miren, ya abrimos esta puertecita. Estamos nosotros de acá muy chiquititos y tenemos que recoger esto, como ya se sabe, que es la para la puerta roja. Veamos, tenemos que estar muy atentos. Ok, el monstruo está acá. Uf, casi me agarra. Ya tenemos bastante experiencia en este juego, como les había mencionado. Vean, acá está la primera brochita. Excelente. Tenemos uno de 13. Que yo recuerde, el camino era por este lado. Espero y si siga siendo igual. Ahí está el monstruo. Uy, uy, uy. Uy, 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 está cerca, está demasiado cerca, creo yo. Miren, aún está, ok. Ahora sí, vamos, vamos rápido. No, 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 ok, regresa, 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 regresa. Ok, se fue para allá. Corramos lo más rápido que podamos. Ok, ok, la puerta, píntalo, usa, píntalo, hasta que venga. Listo, nos salvamos. Miren, como que se quedó ahí un poquito molesto el monstruo. Pero ahora tenemos el destornillador, que sirve pues para poder abrir lo de acá. Ahora sí tenemos acá el destornillador y vamos a abrir esta puerta. Y nos dice, vaya, ¿qué es esta habitación extraña? Y miren, esta habitación tiene otro destornillador también aquí. Y tiene como que varios jarrones y cosas súper raras. Vean, vean, hasta tiene acá las herramientas. No sé, está bastante extraño. Supongo que tendrá algo de trasfondo detrás de todo esto. Y ahora sí nos pudimos venir aquí a abrir esta otra puerta que necesitaba el destornillador y listo, podemos entrar. Y aquí está el parkour. Vean, esto ya está diferente. No sé si ustedes recordarán cómo era el parkour. Ay, me caí. No sé si ustedes recordarán cómo era el parkour anterior, en donde pues el piso estaba más cerca, pero ahora literalmente si nos caemos pues toca volver a empezar desde el comienzo. No podemos subir por la escalerita ni nada. Bueno, lo cual es mejor porque nos hacía perder demasiado tiempo. No sé si ustedes recordarán que nos demorábamos demasiado haciendo eso. Ahora tenemos el balde de pintura naranja y con esto podemos irnos a la siguiente zona. Pero primero el monstruo tiene que dejar de querer atacarme. Miren, está ahí bastante molesto el pobrecito. Ok, vete, 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 vete. Y yo me voy por acá. Corre, Busan, corre, Busan, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Busan. No, no viene. Uy, 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 uy. Ok, ok, ok. Acá no va a pasar nada. Estamos a salvo. Ahora sí, toca entonces. Miren, acá hay otra brochita. Toca buscar la puerta naranja, que es la necesaria para poder ir al siguiente paso. A ver, amigo, hola. ¿Habrás visto de casualidad una puerta naranja? No, pero viste una brochita y eso me ayuda. A ver, por aquí debe estar por algún lado. Yo les digo que como que sí tengo más o menos experiencia de este juego, pero igual me pierdo demasiado con las puertas. Hola, acá hay otra brochita más. Excelente. Por acá está el monstruo. Por aquí está el monstruo. Uy, 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 chicos. Uy, 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 qué nervioso. Se fue para allá. Ahora sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Corra, corra! Ok, me quedo aquí. Se fue persiguiendo a un pobre compañero. Pero nosotros nos falta encontrar la puerta naranja. ¿Dónde podrá estar? Bueno, no importa. A ver, veamos. Por aquí tampoco hay nada. Pero no... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow, chicos! Es como una entrada secreta. Este es otro cuarto nuevo. Uy, necesitamos un martillo para poder entrar acá. Pero vean, esta es una puerta secreta. Muy interesante. Ok, encontramos la puerta naranja. Vamos rápido antes que el monstruo se dé cuenta de que estamos acá. Y listo, entramos. Y ahora sí tenemos el balde de pintura amarillo para la siguiente parte. Viene, 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 viene. No, yo no estoy, yo no existo. Ok, te vas, te me cuidas, monstruito. Vámonos por este lado, que aún no he encontrado la puerta amarilla. Así que no sabría decirles en dónde está tampoco. Pero llevamos 6 de 13 y eso está muy bien. Puertita amarilla. Ah, miren, encontramos también esta otra, que era en donde había una brochita también al fondo, que yo recuerdo. ¿O no? Ah, sí, miren. ¿Y esto? Esto tampoco había. ¿Qué es esto? Es como una especie de clave que tenemos que bajar. Vamos derecha, de frente e izquierda. A ver, entonces si vamos por aquí es... Yo creo que sí. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uf, listo, a salvo. Vayámonos, vayámonos rápido, rápido. Aquí está, chicos, encontramos la puerta amarilla. ¡Entra, entra, entra, entra!
¡Uf! ¡Casi! ¡Ay, qué nervios! Ok, estando acá está esta otra puerta. Podemos pasar. ¡Wow! ¿Qué es esto? Otra cosa nueva también que nos va a tocar investigar ahora. Miren todo esto. ¡Uy! Está bastante complicado. A ver, vámonos por aquí. Por acá, supongo. Creo que sí. Ahora por este otro lado. No te me vayas a caer, Busan, por favor. Me da un poquito de nervios caerme. Por aquí, por acá. Y ahora sí, vayamos por justo aquí. Pero de aquí, ¿cómo salto? ¿Será por acá? Salta, Busan. ¡Excelente! ¡Excelente! Lo estamos haciendo muy bien. Ya, ¿dónde estamos? Ok, nos falta esto nada más. Vayamos por este otro lado. Y esto, y aquí, y aquí. Y listo, chicos. Vean, allá ya tenemos la brochita y el balde de pintura verde. ¡Excelente! Dice, nada puede detenerte. 8 de 13, acá necesitamos una llave. Que esa llave pues va a ser la última. Creo que vamos a tener que conseguir. Y ahora, ¡ay no! Escucho el monstruo. Escucho al monstruo, ¡qué nervios! ¡Ay no, no, no! Lo escucho demasiado cerca, pero no sé de dónde. Tenemos que encontrar la puerta verde. Que yo sepa, estaba por acá. Miren, ese lugar tampoco hemos ido aún. ¡Oh! ¡Uy! El sonido está horrible. Recién ahora le acabo de subir el sonido al juego y sí está bastante perturbador. Está atrás mío, está atrás mío. ¡Pinta la pared! ¡Pinta la pared! Chicos, casi muero ahí otra vez. Excelente, entonces tenemos la brocha número 9 y ahora tenemos el color verde. O sea, es como que un verde azul, un verde agua. Y ahora tenemos que encontrar una figura de acá. Esa figura debe estar por estos otros lados. Veamos si nos dice. Este rompecabezas parece no estar terminado y obviamente no lo está. Por acá no hay nada. No recuerdo en dónde habrá estado el color verde agua. Puertita roja, esta es la puerta rosa. Eso no es lo que necesitamos. Olvídenlo, olvídenlo, no era la puerta roja. Era en esta puerta, sí. Y ahora sí, entramos y de nuevo tenemos que hacer el parkour para poder llegar a esa otra puertecita. Ahí está, véanla, véanla. Ok, calma, Busan, no vamos a caernos porque no quiero hacerlo de nuevo. Excelente, y aquí está la puerta verde agua. La pintamos, ya la tenemos. Y nos dice, me pregunto por qué la pintura abre estas puertas. Pues ni yo misma lo sé. Pero ahora con esta figura, ustedes recuerdan que vimos unas puertecitas que necesitaban esta figura. Ay, ok, ok, ok. Ahora sí tenemos que ser demasiado cuidadosos porque no tenemos nada que nos proteja. Corre, Busan. Corre, Busan. Ahí viene, Busan. Ahí viene, Busan. Ahí viene, Busan. Está atrás tuyo, Busan. Está atrás tuyo, Busan. Corre, Busan. Corre, Busan, antes de que venga. Antes de que venga. Zona segura. Zona segura. Ok, 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 ok. Acá estamos. Esas puertas secretas que ustedes ya recuerdan cuáles eran. Vamos a ver en dónde está, porque sí había para poner la figura, que es en el modo normal, pero yo quiero llegar a esa puerta que necesitaba la figurita esta. A ver, tal vez por aquí debe haber. No, que yo vea, pues no hay nada importante. Aquí está, encontré la puerta. Creo que encontré, era esta, chicos. ¡Ah! Encontré la puerta por fin. Y ahora sí podemos poner la figura que nos dice. Qué clase tan peculiar. Y miren todo esto. Observen todo esto. ¡Ah! Acá hay un crayón también. Y miren, dibujaron a los personajes. Son como que diferentes, porque acá también tenemos unos entes. Y vean, son varios. No solamente existe uno. Así que esto va a estar bastante curioso. Nos muestran una pequeña. ¡Ah! ¿Y ese sonido? Ok, ok, ¿saben qué? Mejor yo agarro esta figura y me voy de acá. Me voy de acá rápidamente, ya tengo la otra figura y esa me va a servir para, ahora sí, la otra puerta en donde necesitábamos poner esta figura. Pero vayamos corriendo rápido antes de que venga el monstruo que justo está de ese lado. No sé si irme por acá, yo creo que sí, no me va a seguir, ¿verdad? No, 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 no me va a seguir, chicos. Uy, calma, 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 acá está, aquí está la figura, excelente. Y le damos, y ahora sí nos dice Eureka. Y conseguimos el bote de pintura azul, súper necesario. Y ahora sí podemos continuar con nuestro recorrido buscando la puerta azul. A ver, por aquí no la veo, ahí está el monstruo, lo que sí está ahí es el monstruo, ok, hay que pararnos acá. Vete, vete, amigo, vete, te me cuidas, te me cuidas. Estamos cerca de la puerta morada, vean, ahí está la puerta morada. Nos falta encontrar la puerta azul, debe estar por alguna de estas esquinas y está justo acá, vean. Ahora sí, la abrimos y nos dice, no más escondite en las paredes por un tiempo. Y tenemos la sierra, el serrucho que era justo para abrir, que yo recuerde, una puerta de por aquí. A ver, veamos, hay que entrar acá primero. Acá, no, aquí ya habíamos venido. Esta era de las figuritas. Y ahora sí, vean, acá tenemos la otra puertita. Acá sí teníamos que usar la sierra, el serrucho. Y podemos subir. Sube, Busan. Ay, Busan, pero sube, sube. Ok, ahora sí, ya estamos subiendo. ¡Ay, no! ¿Y esos sonidos tan horribles?
Bueno, no sé qué suena así, pero acá tenemos la sierra. Nos dice, ten cuidado de no perder este. Qué raro, ¿por qué será? Y acá también hay unos cuadros extrañísimos. Vean todos estos cuadros súper raros. Hay unas figuras, unas cositas acá. Y nada más que eso, así que podemos ir al siguiente. Estamos como que desbloqueando un poquito de la historia, tal vez. Igual le quiero recorrer todas las paredes para ver si no se me olvida nada, si todo está yendo como lo estoy planeando o faltará algo. A ver, por acá que yo recuerde no había nada. Uy, 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 me escondo. No quiero que venga por mí. Bueno, chicos, terminé de revisar y no vi que haya nada más, ninguna puerta secreta que necesite el serrucho, así que vamos a abrir esto y nos dice como un cuchillo cortando mantequilla, un puente improvisado a lo mejor. Y ahora nos toca, uy, esto también cambió. Vean, vean lo que hay abajo, está demasiado increíble. A ver, otra vez, más parkourcito. Ya no tenemos mucho problema con el parkour. Saltamos y tenemos la onceava brocha y la pintura morada. Y ahora sí, salimos por acá. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? A ver, pintura morada. Ah, ya recuerdo, chicos. Ya recuerdo completamente. Primero nos escondemos aquí para que el monstruito no nos atrape. Ok, se fue por el otro lado. Y ahora sí, nos toca irnos para todo el lado izquierdo porque debe estar por aquí lo que necesitamos. Ahí viene, vean, ahí viene el monstruo. Uy, uy, uy. Uy, 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 qué nervios. Los sonidos también me ponen demasiado nerviosa. Me ponen mucho peor. Y acá está la puerta morada. Vean, chicos, ya tenemos aquí la puertita morada. Podemos subir y escalar. Y ahora, ¿qué es esto? Dice, ¡uy, miren! ¡Esto cambió! ¡Wow! No había visto estas pinturas aquí en la pared antes. Bueno, voy a recoger la brochita. Y tenemos la brocha número 12. Y ahora sí ponemos nuestro tabloncito como debe de ser. ¡Ay, el monstruo está abajo! Pon el tablón, Busan, pero... Busan, pero... Ok, ya está. Eres un genio, nos dice. Y tenemos el martillo también, por fin, vean. El martillote. Algo necesita ser destrozado. Y claro que sí, chicos. Algo necesita ser completamente destrozado. Pero esa cosa que va a ser destrozada no queremos que sea nosotros. Así que tenemos que escapar antes de que el monstruo venga. Ok, ok. Había una puerta por aquí que necesitaba usarse esto. Bueno, una puerta secreta. Regresemos, regresemos. Estaba por aquí. Yo les aseguro que estaba por este lado. No, mejor no, mejor no. Viene, 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 viene el monstruo. Viene el monstruo, viene el monstruo. Nos escondemos. Y a ver, por aquí debe estar aquí. Esta es la puerta, creo yo. Sí, chicos, esta es la puerta que tenemos que romper. Y lo rompimos. Nos dice, ¿un dormitorio? Mejor no quedarse mucho tiempo. ¿Por qué? Ay, eso no me da buenas vibras. De que no tengamos que quedarnos mucho tiempo no me agrada para nada. A ver, bueno, vamos a revisar por acá. Acá hay unos dibujitos también. Unos cajones como que entreabiertos. Y no veo nada más. Entonces, bueno, nos dijo que no nos quedáramos mucho tiempo. No sé por qué. Tal vez si nos quedamos mucho tiempo pase algo. No creo, la verdad. Así que, bueno, nos vamos retirando. Ya tenemos el martillo. Que este sí lo tenemos que utilizar para la puerta. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ok, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Uf, llegué. Y nos vamos hacia este otro lado. Y ahora sí podemos romper esta puerta, chicos. Y tenemos la pintura rosada por fin con nosotros. Uy, no, vámonos, vámonos. Uf, el monstruo se está alterando demasiado. Uy, ahí está. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Casi! Chicos, ¿vieron eso? ¡Casi me atrapa! Tenemos la llave por fin con nosotros. Esta llave no recuerdo para qué puerta era. Ya me olvidé totalmente. Ay, no, atrapó a la pelotocina, pobrecita. Pero bueno, no recordamos. Supongo que lo hallaremos conforme pase el tiempo. A ver, regresamos a esta parte donde usamos el serrucho. Espero y sea aquí la puerta correcta. Ay, no, chicos, pero es que esto está muy alto. No recuerdo si era acá. Creo que no. Chicos, sí era falsa alarma. Subí todo esto. Ustedes, bueno, no lo vieron porque lo recorté. Porque no, qué flojera que ustedes vean todo mi recorrido otra vez. Y ahora sí, abrimos esta puerta. Nos dice, un camino en el parque. Tenemos la última brocha y nos dicen, los tienes a todos. Algo debería haberse abierto. Y es obviamente la puerta a la que tenemos que ir ahora. Esperando que no nos atrape el monstruo. Ok, vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí, justo de donde viene él, voy a ir yo para ese lado. Creo que... ¡Ay, ok, ok! Ya me guié. Estamos al comienzo. ¡Ay, no! ¿Qué me vio? ¿Algo me vio? ¡Uy, esos sonidos me aterran! ¡Horrible! ¡Vámonos! ¡Ay! Mataron a alguien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por aquí. Sí, 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 sí. Por acá debe estar. ¡Aquí está la puerta! ¡Se abrió por fin! Se abrió por fin, eso quiere decir que podemos pasar al capítulo número 2, chicos. ¡Oh! Y lo hicimos. Uy, miren esto otra vez. Eso ya se vio. ¿Recuerdan la carita feliz? El corazón, el foquito. Miren, acá hay otra carita, creo. Un árbol, todo esto. Miren la casa, las montañas.
Aquí hay una luz y esta es la pintura blanca. Para llegar al final debes buscar el principio. Eso quiere decir que tenemos que regresarnos, chicos. Sigamos avanzando. Ya estamos aquí. Estamos aquí en el comienzo. Ahora sí solo tenemos que llegar a la zona segura. Y listo, chicos, lo logramos. Logramos el primer episodio, pero obviamente esto pues tenemos que ponerlo acá, vean. ¿Has escapado? ¿O lo hiciste? ¿Qué son estas cuatro puertas? Y miren esto de acá. Miren esto de acá, chicos. Hay cuatro puertas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Puedo entrar a una? ¿Y esto? Miren, wow. Como que hay un tiempo, no entiendo. Miren, ay. Chicos, ¿qué es esto? Wow. ¿Qué es esto? Es totalmente nuevo. A ver. Tengo que subir. ¡Uy! Ok, ya entendí. Es un tipo de parkour. Ay no. Ok, tenemos que saltar. Sigamos saltando. Vamos. Hay que encontrar la forma de escapar de acá. Rápidamente. Ay, chicos. Qué nervios. Ahora yo hacia dónde voy. Por aquí. Saltemos. Uf, llegué. No llegué. ¿O sí llegué? Se supone que sí llegué. Esta es la parte final, ¿verdad? Creo que sí se detuvo. Sí logré llegar. ¡Escapaste! Me dijo. Ok, ganamos más uno. ¡Ah! ¡Miren! Busan ganó el emblema capítulo 1. Y creo que son como que varios hobbies. Y miren, acá está el capítulo 2. Aquí tenemos de nuevo. Hemos venido acá porque ganamos una vez más. Y hay otras puertas. Recuerda que entramos a la primera. Pues ahora vamos a ir a la segunda. Y tenemos aquí unos 8 segundos. Miren, hay una figurita acá bastante rara. Son como minijuegos. Y miren, una manito. ¿Esta manito qué hace? No hace nada. Ok, y ahora estamos en un pasadizo que nos dice salida, chicos. ¡Qué raro! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Uy! Ok. Ok, como que no quieren que lleguemos a la salida, al parecer. Vean, como que nos están tratando de hacer que no lleguemos. Pero nosotros sí vamos a llegar. Tenemos que llegar hacia la salida. Veamos, a ver, estamos cerca. ¡Ay, hay algo atrás! ¡Salimos! Ok. Y ganamos más uno. Como que son cositas así diferentes que nos dan. Que está bastante raro, la verdad. Miren, chicos, por fin estamos en el capítulo 2. No puede ser. Lo logramos. Wow, todo esto es completamente nuevo. Capítulo 2. Hay que meternos entonces. Y veamos qué es lo que sigue en este nuevo capítulo.